Ok, pudiéramos decir que esta es la primera transmisión de oficialmente la ciudad de Panamá. Estoy aquí al frente de la entrada del barrio chino. Estoy quedando bastante cerca de aquí, un espacio que se llama Castle Luna o Luna Castillo. Es un hostal. Básicamente no es un hotel, es un tipo hospedaje donde se quedan varias personas en un cuarto, ¿no? Hasta ahora el proyecto ha sido bien interesante. Me parece que Panamá se parece demasiado a Puerto Rico. Tenemos muchísimas cosas en común, principalmente nuestra gente, ¿no? Igualmente veo que hay una economía, hay mucha construcción, muchos edificios. Ya verán en la próxima intervención edificios enormes, ¿no? Rascacielos. También hay mucha necesidad, ¿no? Como lo hay en Puerto Rico, en la República Dominicana, en Cuba. Estoy buscando un teléfono para llamar, hacer unos contactos que ya tengo en este espacio, acá en Panamá, gracias a varias amistades. Y ver dónde nos podemos encontrar, ¿verdad? Para a lo mejor hacer unos proyectos a corto y a largo plazo mientras estoy aquí, poesía, performance, etc. Aparte de eso, costo efectivo, también estaré buscando un banco o algo así, ¿no? Para ver si logro sacar algún dinero. Es económico, pero no tanto. Y hay que fijarse bien en lo que uno está comprando y dónde, ¿no? Pero hasta ahora la experiencia ha sido muy interesante. Llevo como 10 horas aquí. Llegué como a las 2 de la mañana. Ahora son posiblemente como a la 1 de la tarde. O sea, 10, 12 horas. Y nos veremos pronto. ¿Okay? Ya vieron, estoy a posiblemente 25 minutos de donde estaba anteriormente. La diferencia es drástica. Ya ven como todos estos edificios, esto puede ser un atorrey cualquiera, ¿no? O sea, de Santurce a Atorrey fácil, pudiera hacer una comparación. Yo todavía no tengo una visión de la economía local, ¿no? Qué produce, etcétera. Pero definitivamente esos edificios son realmente impresionantes, ¿no? No sé cómo está la banca. Hablé con algunas personas sobre el desarrollo, me estaban diciendo que era un desarrollo compartido entre lo que es el gobierno y lo que es la
algunos sectores privados, ¿no? Unas inversiones privadas. Ese básicamente ha sido el desarrollo que vimos anteriormente en el área Casco Viejo, que es un área muy parecida al viejo San Juan, La Habana, Cuba, el antiguo sector de la República Dominicana, ¿no? Muy parecido, obviamente, por todas las razones, porque todos estos países fueron colonizados, ¿no? Por los mismos personajes. Yo seguiré buscando, esperemos tener una esto montado lo más pronto posible en YouTube para que ustedes vean y puedan opinar. Antes de irme, igualmente, de la oportunidad de entrevistar a alguien, pero para el sábado, el programa de Radio Bemba, ¿no? Los que conocen Radio Bemba 990 o WPRA, ¿no? Ya saben que estaremos en vivo este sábado, sábado 20 y algo, 26 y 27 por ahí. Los invito desde ahora, espero subir esto antes del video. Mientras tanto, acabo de terminar un plato de arroz con gandules y pescado, muy rico, económico, 3.20. Parece que están jangueando los pelús de la Yupi. Bueno, no soy yo, ese no fui yo, pues si acaso se están preguntando eso. No sé si esto era una cárcel, un hospital o algo. Tiene más aspecto de cárcel o de manicomio. Por la cuestión de las ventanas, ¿no?
Thank you.